novel coronavirus. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Vamos a suspender todos los vuelos de Europa a Estados Unidos. Therefore, with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Han pasado ya 1191 días, 3 años, 3 meses y hoy se terminó la pesadilla. La Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria mundial por el SARS-CoV-2. Sí, el COVID-19, la pandemia que cambió al mundo. Casi 7 millones de muertes reportadas oficialmente, 20 millones con las muertes en exceso. Los efectos económicos y sociales devastadores. La pandemia nos arrojó a la cara las necesidades y deficiencias en materia de infraestructura hospitalaria y de insumos médicos. A destacar sin duda la velocidad, en la que la comunidad científica y farmacéutica actuó para tener una vacuna y el gran trabajo de los ejércitos blancos de médicos y de enfermeras. Gracias. Se acabó la emergencia, pero no la amenaza el COVID-19. No podemos ni debemos dejar ni de bajar la guardia. Todavía, cada 3 minutos muere una persona por COVID en el mundo y muchos sufren y siguen sufriendo los síntomas post-COVID. Hoy, más que nunca, hace falta certidumbre del abasto de antivirales y de vacunas de libre acceso para todos. Vámonos con los números. Adelante con la información, Maribel Soto. Paco, muy buenas noches. Pues así es, desde el 11 de marzo de 2020, en que se declaró la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, la Universidad Johns Hopkins ha registrado 676.609.955 contagios y 6.881.955 fallecimientos. Estas cifras, Paco, están actualizadas al 10 de marzo de este año, aunque hoy en sus declaraciones, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, reportó 20 millones de muertes, seguramente tomando en cuenta aquellos decesos que no fueron tipificados como COVID. En el mismo lapso de tiempo se han aplicado 13.338.833.198 vacunas en todo el mundo. En la siguiente gráfica, Paco, observamos la tendencia respecto al número de contagios, fallecimientos y vacunas aplicadas. El pico de contagios, como podemos observar, se dio el 23 de enero de 2022 con un máximo de 23.203.000 personas, mientras que el nivel de muertes más alto se dio el 31 de enero de 2021 con 100.596 personas que lamentablemente perdieron la vida. La baja de decesos empezó a darse el 15 de enero de ese año con 76.014 personas. Este punto con una considerable cantidad de dosis aplicadas ya a nivel mundial. Justo la aplicación de vacunas alcanzó su mayor número entre junio y agosto de 2021. Estas cifras a nivel mundial, Paco. Pero en México, ¿cómo nos fue? Datos de la Secretaría de Salud Federal confirman 7.587.643 contagios y 333.913 fallecimientos, de acuerdo con el último informe del martes 3 de mayo presentado por la Secretaría de Salud Federal. Mientras las dosis aplicadas suman 209 millones a 88 millones y medio de mexicanos. Según datos del INEGI de enero de 2020 a junio de 2022, se esperaban 1.855.054 defunciones.
Sin embargo, se registraron 2.626.260. Con base en estos datos, se observa un exceso de mortalidad por todas las causas de 771.206, es decir, un exceso de mortalidad del 41.57%. Así llega el mundo y los mexicanos a este fin de la emergencia por pandemia de COVID-19. El reporte, Paco. Gracias, Maribel. Con esos números y esas decisiones, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de México informó que no declarará el fin de la pandemia de COVID-19 hasta que los profesionales de la salud en el país lo indiquen. Adelantó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión con integrantes del sector salud en donde se analizará y se tomará la decisión. De esta forma, sería el próximo martes cuando el gobierno de México determine las nuevas medidas por el coronavirus. Y hacemos contacto en este momento con la doctora Lorianne Jiménez Faivi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gusto, como siempre, en saludarte, doctora. Importante, sin duda, la decisión de hoy de la OMS. Se acabó. ¿Qué cambia? ¿Qué significa? Bueno, significa, y lo tenemos que tomar de una forma muy puntual, solamente significa que ahora, y esto es una gran noticia, sin duda, esto por primera vez en mucho tiempo podemos hablar de una gran noticia, uh-huh, que es un descenso sostenido de las muertes por COVID-19 a nivel mundial. Esta es la razón principal por la que hoy la Organización Mundial de la Salud decide levantar la emergencia sanitaria internacional. Entonces, pues sí, eso es una gran noticia, que hayan disminuido tanto las muertes para poder levantar la emergencia. Más, desde luego, y en el reportaje que acaban de presentar, creo que se puntualiza de una forma muy precisa, que es, pues sí, es verdad esto, pero esto no quiere decir que la enfermedad COVID-19 haya sido erradicada. Uh-huh. Tampoco quiere decir que ya no sea una enfermedad de importancia. Tampoco quiere decir que no haya mucha gente todavía alrededor del mundo, y particularmente en países como el nuestro, en donde, vamos a decir, simplemente de enero de este año a la fecha han muerto en promedio alrededor de 140 personas a la semana por COVID-19, y según datos del INEGI, los últimos datos que presentó con una actualización parcial hasta septiembre del año pasado, representa todavía la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues significa una buena noticia en el sentido de que se ha podido sostener una disminución realmente muy importante en las muertes, lo suficiente para poder declarar el fin de la emergencia, más no de la enfermedad. La amenaza se mantiene, doctora. ¿A qué nos obliga? Sí, la emergencia se mantiene y debemos mantenernos alertas, es decir, a la par del anuncio de que se levanta la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud hizo el anuncio, hizo la advertencia de que los países deben continuar manteniendo una vigilancia estricta, tanto de los casos, de las hospitalizaciones y de las muertes por COVID-19 en sus territorios, así como de la evolución genética del virus. Esto es muy importante, que se mantenga esta vigilancia, como, bueno, finalmente se hace para muchas otras enfermedades, incluyendo la influenza, en donde la vigilancia para la influenza es permanente. Y entonces sabemos cómo son los ascensos y descensos en el transcurso del año de casos severos y muertes por influenza. Ahora, es importante que el gobierno no deseche por entero las medidas, por lo menos, ¿no?, de vigilancia de este virus, porque la amenaza continúa estando aquí. Uh-huh. Y como dije, el virus continúa evolucionando. Claro. Y esto representa una amenaza latente, en el sentido de que por lo pronto no se puede visualizar que el virus ahorita
podría en sus modalidades actuales de evolución generar olas de contagio porque la mayor parte de la población ya ha estado expuesta directa o indirectamente al virus. La sociedad, entonces, la sociedad y la población también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad enorme, porque esta sigue siendo una enfermedad que cobra demasiadas vidas, sigue siendo una enfermedad potencialmente letal, y tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y a su vez de cuidar a nuestras familias, nuestros seres queridos y a la población vulnerable en general. Claro. Entonces, necesitamos seguir manteniendo medidas de prevención coherentes, como sabemos que para VIH, bueno, pues hay que tomar ciertas medidas, y para otras enfermedades otras, ¿no? Uh-huh. Pues para COVID-19 necesitamos seguir tomando medidas de prevención, aislarnos si es que sabemos que estamos infectados para evitar infectar a otros. Uh-huh. Necesitamos seguir utilizando mascarillas en espacios cerrados públicos, particularmente cuando están mal ventilados. Claro. Necesitamos procurar la ventilación de los espacios abiertos. Es decir, esta es una enfermedad que se transmite, y esto lo sabemos desde hace ya mucho tiempo, que se transmite por el aire. Claro, no bajar la guardia, doctora. Ahora, ¿qué sigue en términos de vacunas, de refuerzos, de periodicidad? ¿Qué sigue? Y te hago también de paso la pregunta, el tema de la vacuna patria. Sí. Bueno, el tema de la vacuna patria es, se anunció con bombos y platillos que tal vez esta vacuna ya está, dijo la doctora Álvarez Buya, ¿no? Como hacen con mucha demagogia, ¿no? Tenemos patria, tenemos vacuna patria. Es decir, es un discurso súper, súper artificial y demagógico, ¿no? Pero, en fin, la vacuna patria no sabemos si la vamos a tener o no, porque finalmente se anuncia que ya está aquí, pero enseguida se dice que podría estar aquí entre septiembre y diciembre de este año. Ahora, vacuna patria es una vacuna de primera generación, es una vacuna monovalente. Alrededor del mundo están ya desautorizando el uso de todas las vacunas monovalentes, porque el virus ha evolucionado lo suficiente para que ya no son efectivas las vacunas monovalentes. Entonces ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA hace una semana o dos acaba de pasar nuevas recomendaciones en donde retira la recomendación de todas las vacunas monovalentes. Uh-huh. Y dejando solamente autorizada el uso de las vacunas bivalentes. Patria es una vacuna monovalente, ¿no? Que va a llegar de entre 4 y 7 meses después de la declaratoria del fin de la pandemia, ¿no? Entonces, en nuestra población y en la población mundial necesitamos seguir estando actualizados con los esquemas de vacunación. Esto es indudable. Y nada más que hay que tener vacunas adecuadas para el momento evolutivo del virus. Y entonces, la vacuna patria, pues es un... Claro, necesitamos libre y amplio acceso a vacunas de calidad, a vacunas actualizadas. Es decir, en este país, porque Francisco, necesitamos entender esto. En este país, los menores de 5 años, uh-huh, en este país jamás se han vacunado. Es decir, el gobierno nunca trajo esas vacunas y esa población sigue estando sin una sola dosis de vacuna. Ahora, la población de menores de edad, todos los que sí, de 5 a 17 años, que se vacunaron supuestamente, uh-huh, no han recibido refuerzos y necesitan refuerzos. La población vulnerable, los mayores de edad, cuando se les... los adultos mayores, cuando se les ofrecieron refuerzos, se ofreció una vacuna cubana, uh-huh, que prácticamente nadie en la población o muy poca gente en la población quiso aplicarse. Pero la realidad y lo cierto es que nuestra población requiere refuerzos de vacuna. Entonces, claro, estos lineamientos, si bien no solo en México, sino alrededor del mundo, no han sido muy bien establecidos todavía. Sí, por lo menos la FDA tomó el paso de actualizar sus recomendaciones, uh-huh, y estas recomendaciones son
que las personas ya de 65 años y más, independientemente de haber recibido esquema de vacunación completo, más refuerzo, incluso un refuerzo adicional con vacuna bivalente, requieren en este momento ya tener un refuerzo adicional si es que su última dosis la recibieron hace 4 meses o más. Uh-huh. Entonces, esto pues pone en, vamos a decir, pues sí, porque ahora, es decir, casi toda la población mexicana entra dentro de ese parámetro porque no se han aplicado los refuerzos necesarios. Claro. Esperemos. Entonces, lo que sí debemos exigir a nuestro gobierno es que se siga la vigilancia contra COVID-19 y esta vigilancia se siga haciendo pública. Eso es una, ¿no? Y dos, es que sí, digo, nos gustaría hacer muchas cosas. A mí me dio mucha risa, daría risa si no fuera tan trágico que el gobierno diga que va a evaluar si va a levantar la emergencia sanitaria y que el martes lo va a avisar, cuando en este país hace ya un rato que se levantó. La emergencia sanitaria está levantada desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, doctor. Pues vamos a mantenernos. Se necesita tener esas precauciones. Vamos a mantenernos muy pendientes y, como bien dices, no hay que bajar la guardia. Y por el otro lado, caray, pues es un día finalmente también para festejar, doctora. Sin duda, sin duda. Es una buena noticia y nada más que hay que tomarla en su justa medida. Sin duda. Laurian Jiménez Faivi, doctora, muchas gracias como siempre. Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias.